708 kilómetros al noreste de Fairbanks. Aquí tenemos unas huellas viejas de Marta y hay otras más nuevas y más frescas por allá. Así que voy a poner una aquí, quito la nieve de ahí abajo y esto es porque conforme pasa el invierno hay más y más nieve. Y no quiero que la Marta pueda alcanzar la carnada y llevársela por la nieve. Las Martas trepan los árboles, así que va a trepar por aquí o desde aquel lado. Y ella va a subir hasta la trampa. Así será. Se llama trampa de poste. Mi primer año de trampero, Bob Hart, fue el que me enseñó a poner una trampa de poste. Me describió cómo las ponía él y luego, pues, así empecé. Bob vive hacia allá, a unos 80 o 90 kilómetros. Los dos llevamos 40 años aquí y nunca jamás nos hemos encontrado, nunca. Las únicas veces que nos vemos es en el pueblo y eso es de vez en cuando. Si vas hacia el norte, llegas hasta el otro lado del mundo, hasta el norte, el polo norte. No vas a encontrar huellas de otra gente, punto. Ya no es como era hace 40 o 30 años, cuando había mucha gente, estaba lleno de gente. Veías huellas muy seguido, pero eso ya no existe. Ya no es como era. Así que somos los últimos de Alaska. Tenemos mucho cuidado de mantener un balance en las poblaciones de los animales. Ni demasiados ni muy pocos. No es algo que alguien haya hecho un estudio en 4 o 5 años y que dijera, oigan, así es esto. No, es un estudio que llevo haciendo 40 años. Agarro un ala de ganso, la froto en la base del árbol para que huela un poco y la Marta lo huela. Así la vamos a traer más para que suba al poste. El viento la va a mover un poco. Y la Marta va a oler el aroma, un poco fuerte porque está podrida y pues va a ir por allá y así tendremos una Marta ahí colgada. Vamos a poner la que sigue. Nuestros ingresos vienen de las trampas, así que cuando empieza la temporada salimos todos los días. Estamos siempre en movimiento. Aquí no tenemos luz del sol, desde finales de noviembre hasta casi febrero. Así que el poco sol que tenemos, tenemos que aprovechar esa ventaja, aunque sea poca luz.